Buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? No sabíamos que hoy es 29, 29 de septiembre. Y pues estábamos hablando prácticamente de los spline cúbicos como polinomios de interpolación. Entonces habíamos ayer discutido un teorema que prácticamente nos garantizaba la existencia de un polinomio cúbico que se ajustara a ciertos datos, siempre y cuando nosotros podamos asegurar que básicamente se cumplan ciertas propiedades con respecto a las derivadas. Entonces, vamos a ver. Entonces, con este teorema lo que probamos es que el polinomio que se generaba con ciertas características, que de hecho, como lo vamos a ocupar ahorita, lo voy a escribir, el polinomio P sub i de x dado por C sub i1 más C sub i2 de x menos xi más C sub i3 x menos xi al cuadrado más C sub i4 por multiplicado por x menos x y a la 3, que este era el único polinomio que cumplía ciertas propiedades entonces, ¿dónde? Hacía falta de escribir esto. C sub i1 era y1, C sub i2 era y sub i más 1 menos y sub i entre h menos h sobre 3 por mu sub i y menos h sextos mu sub i más 1. C sub i3 era mu sub i sobre 2. Y C sub i4 era mu sub i más 1 menos mu sub i2, perdón, mu sub i sin más, entre 6h. Y que este polinomio era el único que cumplía, que P de x y, P sub i de x y es igual a P sub i de P sub i de P sub i de, a ver qué, entonces estar de x y más 1. Perdón, estoy mezclando cosas. Las relaciones eran P sub i de x y es y sub i. De ahí que P sub i evaluado en x sub i más 1 era y sub i más 1. Y también que la segunda derivada de xi evaluada en xi era igual a mu sub i y que la segunda derivada de p sub i pero evaluada en el nodo siguiente, x sub i más 1, esto era igual a mu sub i más 1. Entonces, ayer no lo mencioné, pero a estos mu sub i se le suele dar el nombre de momentos. Entonces, usualmente uno con esta construcción, pues puede asegurar esto, que la función es continua en la primera derivada, perdón, en la derivada cero, que es que la función sea continua, y que su segunda derivada es continua. Prácticamente eso es lo que estamos diciendo aquí, ya que al ser polinomios cúbicos, dentro de cada intervalo son continuos, pero estas expresiones de aquí nos garantizan que también son continuos en los puntos de posible discontinuidad. Entonces, lo que nos falta aquí es garantizar que la primera derivada es continua y que en los extremos, pues, se tengan los valores deseados. Dependiendo si es un spline D2 spline, que era un spline general, o un N spline, que era un spline natural.
Entonces, bueno, ahí eso fue lo que hicimos ayer. En resumen, ahorita vamos a demostrar este teorema que nos va a abrir paso a, pues, prácticamente poder resolver el problema de spline cúbico. Entonces, vamos a ver este teorema. Teorema nos dice que suponga que para algunos momentos es decir, que dados unos momentos, mu sub 1, mu sub 2, hasta mu sub n más 1, cada polinomio P sub i es construido como en el lema anterior, que por cierto, sí. Este teorema es el 2.1. Entonces, que cada uno de los polinomios está construido como en el lema 2.1, que fue el de ayer, que es esta construcción de acá arriba. La escribí para que la visualizásemos mejor. Entonces, y que esto se tiene para i igual 1, 2, hasta n. Entonces, eso por un lado, si tenemos que se cumple esta igualdad que nos dice que mu sub i menos 1 más 4 mu sub i más mu sub i más 1 es igual a 6 sobre h cuadrado por y sub i más 1 menos 2y más y sub i menos 1. Entonces, la función g, que es el polinomio a trozos, donde cada trozo es un polinomio cúbico, ¿verdad? El que condensa todos los P sub i, resuelve el problema del spline cúbico. En otras palabras, en términos de lo que llevamos, pues lo que restaría de mostrar este teorema es que, pues, ya la primera derivada es continua y, pues, dados los dos extremos, mu sub 0 y, perdón, serían mu sub 1 y mu sub n menos 1, n más 1, la segunda derivada cumple esa condición en los extremos. Entonces, es básicamente lo que hay que demostrar aquí. Entonces, vamos a demostrarlo. Ok. Entonces, pues prácticamente todo esto es lo que ya he dicho. Aquí falta una cierta parte de la demostración escrita en palabras que deberíamos de escribirlo, pero para agilizar no lo voy a escribir. Y solo para confirmar, sí, esta G es la función seccionada donde cada término es un polinomio cúbico, correcto. Entonces, como P sub i en X y es igual a P sub i menos 1 en X y que estos dos son iguales a y. Y P sub i, la segunda derivada en x sub i es igual a la segunda derivada de x sub i si de x sub i para el polinomio P menos 1. Entonces, y estos son iguales a mu sub i. Y esto se cumple para i desde 2 hasta n.
Okay. Hasta N. Permítanme. Ahora sí. Entonces, por lo tanto, que es de clase C2, es decir, tiene, ¿cómo se llama? Es continua y sus primeras dos derivadas también son continuas. Sí, solo sí. Probamos esto. Para i en el mismo rango, de 2 hasta n. ¿Por qué de 2 hasta n? Porque son los, no, son los i que corresponden a los nodos internos. Entonces, bueno, vamos a demostrar esto. Tenemos que p sub i de x y, pues haciendo la derivada y sustituyendo el valor, pues tendríamos c sub i 2 más 2 c sub i 3 por x y. Perdón, el que estoy haciendo es p sub i menos 1. Sí, porque si no todos los demás, o sea, todos serían 0, solo quedaría este. Entonces, pero entonces, si estoy haciendo el de, a ver, ahí está. Si estoy haciendo el de p menos 1, el de p sub i menos 1, sería c sub i menos 1, 2, el primero, más c sub i menos 1, 3, multiplicado por 2 de la derivada, y por x sub i menos x sub i menos 1, más 3 por c sub i menos 1, 4 por x menos x i menos 1 al cuadrado. Que simplificado, pues sería, vamos a ver, este sería, tomándolo de referencia de aquí arriba, el c sub i menos 1, 2 sería, si se fijan aquí, le sumo 1 al i y el otro i como está. Entonces, c sub i menos 1, 2. A ver, que hoy tengo bien lento esto. Es y sub i menos y sub i menos 1 entre h más 2 por el c sub i, 3 era mu sub i entre 2. Entonces, como aquí es en lugar de i tengo i menos 1, sería 2 mu sub i menos 1 entre 2. Y esta distancia que entre los dos nodos consecutivos es h más 3 por i en lugar de para c sub i menos 1, 4, pues sería mu sub i menos el anterior, mu sub i menos 1 entre 6h. Y esto sería h al cuadrado. Ok, entonces aquí hagamos unas simplificaciones. Este pues ya queda así. Entre h. Este pues va a quedar h mu sub i menos 1. Y aquí va a quedar, a ver, h por mu sub i menos 1 entre 2. Que realmente podemos simplificar el mu sub i en un paso más. Me refiero al este de aquí. Lo podemos simplificar con este. Entonces quedaría h medios por mu sub i menos 1 más h medios por mu sub i. Perdón, a ver. Aquí me hizo falta el. A ver, ¿qué es? Okay, aquí me hizo falta el 3. No, ese 3 lo simplifiqué aquí. Permítanme, déjenme checar la fórmula porque. Ok.
Ah, no. Ya sé, creo que ya sé qué es lo que hace falta aquí. En sí, todo lo que hicimos está bien, pero este se subí dos, solo puse este término. Y faltan otros dos. Faltan este y este. Entonces, eso es lo que hace falta ahí. Entonces, vamos a corregir un poquito esto. Vamos a ver. Entonces aquí faltan términos, estos están bien, pero del C sub i menos 1,2 hace falta el menos h tercios menos h tercios por mu sub i, pero como aquí es i menos 1, es mu sub i menos 1. Ok. Luego menos h sextos de mu sub i más 1. En este caso sería mu sub i. Y ahora sí, más esto. Ok, entonces. Aquí tendría esto. Menos h tercios, mu sub i menos 1, menos h sextos, mu sub i. Y ahora toca simplificar estos, pero con estos dos términos que hacían falta. Entonces, mu sub i menos 1, tengo este. Este, este y este de aquí. Entonces sería h tercios negativo más h. Menos h medios, todo eso multiplicando a mu sub i menos 1. Entonces, a ver, el 1 tercio, el h tercio y el h medio son los dos negativos, así que queda 5 sextos negativo más este h entero, sería entonces más h sextos de mu sub i menos 1. Perdón, este es, sí, h sextos. Y ahora con el otro, tengo para mu sub i, son estos dos. Entonces tengo negativo h sextos más h medios. Entonces esto queda positivo h tercios. ¿Okay? Entonces, sí, me parece que sí. Por mu sub i. Y ahora pues, si hacemos la derivada de x de p sub i, evaluada en x y, pues este es mucho más fácil porque sería simplemente c sub i 2. También tendría estos otros términos, pero en lugar de, pero aquí serían puros ceros porque tendría x y que sale de la evaluación y el otro, este en lugar de ser x y menos 1 sería x y, porque ahora estoy en el índice del polino, en el índice i del polinomio. Entonces, lo voy a escribir completo. Solo para que se vea, pero en sí. Va a quedar siempre cero. Entonces, esto es cero. Esto es cero. Y queda simplemente C sub I2, que sería Y sub I, Y sub I más 1 menos Y sub I entre H. Y luego menos h tercios de mu sub i menos h sextos de mu sub i más 1. Entonces ahora lo que nos restaba demostrar es que estos dos términos son iguales, si y solo si, la condición que, de la que partimos. Entonces vamos a igualarlos. Entonces tenemos que P sub i prima de x y es igual a P sub i menos 1 prima, evaluado en x y. Sí, solo sí. Tenemos esto.
Igualando esos dos. Ok. Ahora ya hemos todo. Ahora simplifiquemos esto, ¿verdad? Voy a pasar todo este término que tiene la y a la derecha, los mu para la izquierda, y pues voy a tener el y sub i positivo, que tengo menos y sub i, que cuando pase este, y sub i de este de la de izquierda como negativo, va a quedar menos 2 y sub i, y este menos y sub i menos 1 va a quedar positivo. Entonces a la derecha voy a tener y sub i más 1, menos 2 veces y sub i, más y sub i menos 1, todo esto entre h. Y a la izquierda voy a tener, bueno, podría sacar un h de factor común porque lo tienen todos los mu. Y voy a tener que este mu sub i más 1 va a ser el único que hay y va a quedar positivo. Entonces, mu sub i más 1 sextos. Luego para el mu sub i, tengo aquí h, un tercio de mu sub i y aquí otro tercio. Entonces voy a tener dos tercios. Porque estaba negativo a la derecha. Dos tercios de mu sub i y más h sextos, no, h no porque ya lo saqué, un sexto de mu sub i menos 1. Entonces, multiplicando en ambos lados por 6 y mandando a dividir este h, nos queda que mu sub i más 1 más 4 mu sub i más mu sub i menos 1 es igual a 6 sobre h cuadrado de y sub i más 1 menos 2 y sub i más y sub i menos 1. Y eso. Entonces ya tenemos, por lo tanto, que la función es S2. Por tanto, G es de clase C2. Es continua y con primeras derivadas continuas hasta la segunda. En el intervalo de AB, para ser explícito, porque ahí empezamos. Pero basta con que digamos C2 porque lo habíamos sobreentendido. Ahora, solo nos resta probar de que cumplen la condición de los extremos y tenemos que por construcción, o por la forma en la que son construidos los polinomios, tenemos que g de x y es igual a y. Eso por construcción, porque el nodo x y se evalúa en el polinomio p sub x, p sub i, y el polinomio p sub i cumple que p de x y sea y. Y esto para todos los nodos. Hasta n más 1. Y pues no conforme con eso, tenemos que la segunda derivada de g, evaluada en el extremo izquierdo, como en el extremo izquierdo esta función es exactamente igual a p sub 1, entonces solo hay que derivar ese polinomio, sería evaluado en a. Pero a es el polinomio, o mejor dicho, a es el x1, por lo tanto la segunda derivada en el polinomio x1 es exactamente mu sub 1, y la segunda derivada evaluada en b es p sub n, evaluado en x, la segunda derivada, evaluado en b, que es la segunda derivada del polinomio p sub n, evaluado en el nodo n más 1, que esto es el momento, o el mu n más 1. Entonces, con todo esto, el hecho de que sea C2, que sea un polinomio de interpolación, que sea una función de interpolación, y que cumpla las condiciones de borde, entonces, por lo tanto, podemos concluir de que es un D2 spline. ¿Sí? G es un D2 spline cúbico. Aunque creo que lo de spline cúbico está contenido dentro del D2 como notación, así que es un D2 spline. Ok,
Preguntan si, entonces lo que sigue al sí y solo sí es una condición recursiva. Vamos a ver. Sí, en esencia nos sirve para construir una recursión como tal. Sí nos sirve para construir una recursión. Aunque más allá de una recursión, como en sí estamos diciendo que todo esto ya está dado, no que estamos buscando algo, entonces, digamos que no exactamente precisamente una recursión, pero en caso de que nuestro problema mute a ser encontrar alguno de estos, pues, o encontrar los mu sub i o los y sub i, en ese caso sí. Y pues de ahí es más o menos parecido a lo que vamos ahora. Entonces, ok, lo de este D2 es más que todo notación. En sí no le hemos dado un significado muy especial, simplemente que al polinomio, al spline cúbico que lo conocemos, pues simplemente lo denotamos como D2. El libro le llama condición de borde D2 a esto que hicimos aquí, lo de comprobar que en los extremos es igual a estos valores. A eso le llama condición D2, pero en sí es el spline cúbico que conocemos normalmente. Entonces, yo creo que el D2 viene de que, pues como es una condición con dos extremos, entonces pienso que a lo mejor de por ahí, pero ahí sí no estoy 100% seguro de por qué la D como tal. En lo que he leído, sí no lo tengo claro. Ok. Y vamos a ver, pero la condición sí es impuesta por construcción. Ok. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, o sea, esta condición que buscamos demostrar, que es la que dice el problema que cumple. Esta sí fue hecha por construcción, es decir, sí, al construirlo, pues se comprobó que con esta relación uno puede demostrar que satisface el problema del spline cúbico, porque en sí, en la práctica, uno no es como que si no conoce la función como tal, pero sí conoce las derivadas, las segundas derivadas del polinomio que le interpola. Entonces, en sí, se construyó de que se cumpla esto. Y luego en la práctica, pues en sí estos los calculamos en medio, pero no las, pero no es como que se tienen inicialmente. Entonces, eso, si entendí bien la pregunta, entonces ya estoy más claro. Ok. Entonces. Ok, entonces ahora vamos por. Ok. Entonces resulta que con esta condición que tenemos aquí, y creo que ese por ahí más o menos iba la pregunta que me estaban haciendo, pues técnicamente, si yo sé yo conozco solamente estos valores, que son los mu de los extremos, permítanme, tengo la aquí. Si conozco solamente estos dos valores, los mu de los extremos, entonces yo podría determinar todos los de aquí adentro, a partir de los y sub i. Porque si yo supongo ahora que ya sé cuáles son los polinomios P sub i, entonces yo podría encontrar estos valores en términos de estos. Entonces, aunque de hecho no hace falta que conozcamos los polinomios, porque estos y sub i son simplemente valores conocidos. Entonces, sí, nosotros podemos encontrar estos mu sub i, todos estos, en términos de los y que son siempre conocidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente forma. Entonces, ok. Tenemos que es posible encontrar mu sub 2, mu sub 3 hasta mu sub n. Si son desconocidos, a través de
de los Yasubí. Utilizando la fórmula esta que obtuvimos en el problema, que es esta. Aunque lo voy a escribir, lo voy a modificar un poquito, voy a empezar con el menos 1 y aquí y más 1. Esto de aquí. A través de esa relación, que es la del teorema anterior. Entonces, ok. A esto vamos a llamarle, o sea, solo para simplificar notación, vamos a llamarle delta 2, o sea, este no es un cuadrado, sino que es como un supraíndice, delta 2 sub i, o mejor dicho, delta 2 y sub i. En sí no es por mera casualidad que lo llamamos de ese estilo, sino porque esta claramente es una, es por decirlo así, contando el h cuadrado, ¿verdad? Y una aproximación de la segunda derivada. Entonces, por eso utilizamos un término parecido a la segunda derivada, pero con otra notación. Entonces, pero eso solo es la razón detrás de la notación. Pero si a esto lo llamamos de esta forma, entonces tenemos un sistema de ecuaciones bien interesante. Entonces tendríamos el siguiente sistema. Esto era válido para i igual 2 hasta n, les había dicho. Entonces, si i es igual a 2, la primera ecuación sería mu sub 1 más 4 mu sub 2 más mu sub 3 igual a 6 sobre h cuadrado, delta 2 de y sub 1, no, y sub 2 sería. ¿Okay? De ahí la siguiente ecuación con i igual a 3 sería mu sub 2 más 4 mu sub 3 más mu sub 4 igual a 6 sobre h cuadrado por delta 2 de y sub 3. Y así, hasta tener en el último, en el nodo i igual a n, sería mu sub i menos mu sub n menos 1 más 4 mu sub n más mu sub n más 1 igual a 6 sobre h cuadrado delta 2 de y n. Y pues de este sistema realmente lo podemos modificar un poco, ya que este mu sub 1 y mu sub n son mu sub n más 1 son conocidos. Son conocidos por la condición típica del spline. Entonces, de aquí a esta primera ecuación la podemos escribir como 4 mu sub 2 más mu sub 3 igual a 6 sobre h cuadrado delta 2 de y2 menos mu 1. Y esta última quedaría algo parecido. Quedaría mu sub n menos 1 más 4 mu sub n igual a 6 sobre h cuadrado delta 2 de y n menos mu sub n más 1. Entonces, con todo lo que nos quedó aquí, podemos formar un solo sistema de ecuaciones en forma matricial. Entonces, pero primero, ¿quiénes serían las variables? Mu sub 2, mu sub 3, mu sub 4, mu sub 5, hasta mu sub n. Son los desconocidos que están arriba. Entonces, teniendo eso en mente, teniendo que nuestro vector de variables es mu sub 2, mu sub 3, mu sub 4 y así hasta mu sub n, entonces la matriz de coeficientes asociada a este sistema de arriba sería en la primera fila 4, 1, 0 y de ahí todo 0 hasta el último. De ahí en la siguiente fila, que es esta de aquí, tenemos 1, 4, 1 y de ahí 0.
De ahí en la siguiente fila iría 0, porque no hay un sub 2, aunque no lo escribí aquí, pero sí iría 0, no habría un sub 2, luego iría 1, 4, luego 1 y de ahí ceros hasta el final. Y así pues podemos ir completando esta matriz y pues observar que prácticamente se está desarrollando un patrón aquí. Y es que vamos a tener esto. Y justo la fila antes de la última nos va a quedar 1, 4, 1. Estoy intentando hacerlo de tal manera que se note más o menos cuál es la secuencia, pero vamos a ver. Sería algo así. Entonces prácticamente en la diagonal principal siempre va a estar el 4. El 4, 4, 4 en toda la diagonal principal. En la siguiente subdiagonal, que es la que empieza aquí, pues hay únicamente unos y se va repitiendo siempre 1, 1 y 1 y 1. Y lo mismo con esta de acá arriba. 1, 1, 1, 1 hasta llegar a este de aquí. Este tipo de matriz es una matriz tridiagonal. Y pues esto, ¿a qué sería igual al final de cuentas? Para completar el sistema matricial. Entonces nos quedaría, primero, vamos a ver. Permítame. Solo quiero ver porque me parece que hay un... Creo que hay un problema en cómo lo tiene el libro acá. Que este debería de... Sí. Si yo tomase de factor común, por ejemplo, 6 sobre h cuadrado aquí, en todos los términos independientes, pues técnicamente yo debería de tener entonces, como en la primera fila, sería d2 de y2 menos h cuadrado sobre 6 y 1, ¿verdad? ¿Okay? Sí. De ahí el siguiente sería d2y3, porque ahí no hay nada más, no lo cambiamos. Y seguiría el siguiente de delta 2y4, y así hasta el penúltimo, que sería delta 2y sub n menos 1, y el último sería delta 2, a ver, sería delta 2y sub n menos h cuadrado sobre 6, mu sub n más 1. Ok, entonces. Así tendría que quedar el vector de términos independientes. Solo que lo que estaba revisando ahorita es que en el libro no le ponen este término. Y al menos en la secuencia lógica que llevamos, yo veo que sí es necesario colocárselo. Entonces, si alguien de ustedes logra identificar por qué este término no debería de ir, como lo dice el libro. Entonces me lo comenta, pero hasta entonces pues hay que corregirlo eso. Igual, el libro, como ustedes sabrán, es editorial, o sea, es de año 2020, por lo tanto es normal que pueda haber alguno que otro error entre tantas páginas. Lo importante es que si llevamos una secuencia lógica, pues podemos solventarlo. Entonces, normalmente en las primeras ediciones pues suelen haber unos errores y luego se van corrigiendo. Así que tenemos eso. Entonces, vamos a ver. Ok. Ahora la cuestión es, podemos, si
Tengo este sistema armado, en teoría yo debería de poder encontrar estos Y sub i, estos mu sub i en términos de los Y sub i. Eso significa resolver este problema matricial, que es ahí hacia donde vamos con la clase. Prácticamente estamos partiendo de un problema de aproximación numérica y lo vamos a resolver mediante técnicas de álgebra lineal. En sí, lo que tenemos que hacer ahora es resolver esta ecuación. Tenemos que resolver ax igual a b, donde a tiene una característica. Esta es una matriz tridiagonal. Entonces, ¿cómo resolver estos problemas de forma eficiente? Es lo que nos toca trabajar a nosotros. Por ejemplo, para empezar, si vamos a empezar con el análisis, primero, ¿qué me garantiza que esto tenga solución única? Este sistema de acá arriba tenga solución única. ¿Qué me lo garantiza? Esa es la primera pregunta. Luego, cuando pasemos de decir qué nos garantiza de que hay solución, pues entonces viene la segunda parte, que es cómo lo resuelvo de tal manera que mis resultados obtenidos por computadora sean, en primer lugar, correctos y, en segundo lugar, los obtenga en un tiempo prudente. Es decir, que no me tome 20 minutos resolver este sistema. Obviamente eso va a depender del tamaño, ¿verdad? Pero que no me tome un tiempo exagerado en comparación a la cantidad de variables. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta del chat, definitivamente uno de los propósitos del curso es tomar problemas, no necesariamente de aproximación, ya vamos a ver otras aplicaciones, pero en general sí se deben a aproximación, pero puede ser que haya uno que otro problema que no cierro la puerta, pero en general no necesariamente son de aproximación, pero nuestro objetivo es reducirlos a problemas de álgebra lineal y, una vez estando en álgebra lineal, desarrollar todas las técnicas, todo el trabajo y todo el análisis teórico y computacional para poder resolverlo. Entonces, otra de las aplicaciones que vamos a ir analizando es que, por ejemplo, un problema de diferencias finitas en una dimensión y en dos dimensiones lo podemos reducir también a este tipo de sistemas. Entonces, sí, esto está yuca. En general, ¿verdad? Yendo desde cero. Afortunadamente, pues tenemos toda la teoría que se ha ido construyendo en los últimos años para ir abordando estos problemas. Y lo mejor de álgebra lineal numérica es que, como explota todos los recursos de álgebra lineal, nos ha dejado una teoría de matrices demasiado rica en teoremas y resultados. Entonces, es parte también de lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, para concluir esta parte o por lo menos concluir hoy, la parte de por qué existe la solución, o por qué esta solución existe y es única, vamos a hacer un par de comentarios más. Primero, ok. Entonces, de lo que hemos estudiado anteriormente en esta última semana de clases sobre este sistema, podemos decir que en uno de los teoremas, y eso se lo venía ya comentando, bueno, la verdad, el igual no, esta X de aquí, existe solución y es única. Esto entre paréntesis, estamos diciendo que es no singular, o bueno, voy a organizar un poquito porque si no después va a quedar un poquito complejo de entender. Entonces, existe solución y es única siempre que A sea no singular.
¿Okay? Entonces, nuestro objetivo ahora es cómo demuestro que esta matriz con esa estructura es no singular. Entonces, para demostrarlo, primero vamos a definir un tipo especial de matriz que es esta. Entonces, además de ser tridiagonal, tiene otra propiedad. Y es que si ustedes analizan, me pueden decir en qué posición se encuentra el término más grande por cada fila. Pueden revisar en cada una de las filas. El número con el mayor valor absoluto se encuentra exactamente en la diagonal. Entonces, visto de esta forma, es como que en la diagonal recae todo el peso de la matriz de cierta forma. Entonces, eso motiva un concepto que se llama matriz diagonal dominante, porque la principal dominancia, de por decirlo así, cae en la diagonal. Entonces, la definición esta es de matriz diagonal dominante. Entonces, la matriz A que está dada de esta forma, que pertenece a CN por N, es diagonal dominante si se cumple esto. El término A sub I en valor absoluto es mayor o igual que la suma de j igual 1 hasta n, pero con j distinto de i, de los a sub i, perdón, de los a sub ij. Y esto se va a cumplir para i igual 1, 2 hasta n. Entonces es diagonal dominante si es mayor o igual que la suma de todos los otros términos de la fila en valor absoluto. La suma de los valores absolutos, módulos, porque de hecho son entradas complejas, el módulo de del término en la diagonal debe de ser mayor que la suma de los módulos de todos los términos restantes de la fila. Y eso es que la matriz sea diagonal dominante. Y decimos que es estrictamente diagonal dominante dominante si la desigualdad es estricta. Entonces, esta matriz de arriba es diagonalmente dominante y más aún, o diagonal dominante y más aún es estrictamente diagonal dominante. Ahora, ¿y eso qué? Bueno, ahora tenemos el siguiente teorema, el teorema 2.2, que con ese vamos a quedar la clase de hoy. Va a quedar la demostración pendiente para mañana y así ustedes le pueden dar un poquito de pensamiento. Obviamente la demostración está ahí en el libro, pues si la quieren ver, la pueden ver, pero la idea es que la intenten hacer. De hecho, este mismo problema lo puse en examen el periodo pasado. Entonces, dice, una matriz estrictamente diagonal dominante es no singular. Más aún, si A da de esta forma, es estrictamente diagonal dominante.
Entonces, la solución X del sistema a X igual a B está acotada como sigue. Y es que el máximo para de i entre 1 y n de los módulos de esto, porque son entradas complejas, esto es, permítanme, esto es menor o igual que el máximo de las siguientes cantidades. I entre 1 y n de B sub i entre en módulo entre sigma sub i, donde sigma sub i es igual a, bueno, se define exactamente como el módulo de A sub i menos la sumatoria de j igual 1 hasta, bueno, de i igual 1. No, tiene que ser de J. De J igual 1 hasta N, con J distinto de I, de A sub IJ en módulo. Entonces, este es el teorema. Entonces, podemos asegurar que la matriz es diagonal, si es diagonal dominante, es no singular. Y, pues, de hecho, no solamente podemos probar eso, sino que la solución tiene esta cota. Y yo les aconsejo aquí para la demostración que primero se demuestre lo de abajo y luego lo de que es no singular. Esto debido a que dice más aún, o sea, es decir, podemos demostrar no solamente lo de arriba, sino más todavía. Entonces, si yo demuestro primero esto de abajo o esto que está de último, significa que estoy demostrando más de lo que estaba antes. Así que esto me va a servir para demostrarlo de arriba como un caso particular. Entonces, yo los voy a dejar pensando, perdón, los voy a dejar pensando en este teorema y pues mañana lo vamos a demostrar. Y vamos a ver la construcción mañana por primera vez de una factorización LU para este tipo de matrices que son estrictamente diagonal dominantes. Entonces, por lo demás, pues les deseo un feliz día, una feliz tarde. Pues nos vemos mañana. Feliz tarde, Lee. Listo, gracias.